Cantabria desde la Solana tiene hoy un invitado que no es nuevo, sino más bien habitual en este programa, porque es un investigador incansable en la historia de nuestra comunidad autónoma y también un crítico de arte excepcional. Me refiero a Antonio Martínez Cerezo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que acaba de publicar un libro muy interesante y al mismo tiempo muy singular, que se titula Píldoras de Historia, y que es una recopilación de textos y de cuestiones que publicó en su día, en la primera mitad del siglo XIX, estamos ya, por lo tanto, con dos siglos de adelanto sobre lo que se publicó en su día, José Antonio del Río Sainz, periodista, fundador de periódicos en nuestra comunidad autónoma y que es además el abuelo de otro José del Río, de José del Río Sainz Pic, un periodista ya mucho más próximo a nosotros, más conocido, periodista del siglo XX y que casi todos los santandereanos le identificamos con la estatua que hay en la Magdalena, en la entrada de la península de la Magdalena, y que el lenguaje popular de los santandereanos ha rebautizado como el Botas. Bien, por tanto, Píldoras de Historia, José Antonio del Río Sainz, 1828-1886, es el análisis de los miles y miles y miles de pequeños artículos que publicó en su día José Antonio del Río Sainz. Bueno, en primer lugar, ¿quién fue este José Antonio del Río y por qué te has lanzado a leer la larguísima cantidad de prosa que escribió este periodista en el siglo XIX? Pues precisamente lo que me ha incitado a ello es esto del Botas. Porque siempre que yo iba a buscar un libro a una biblioteca y pedía un libro de José Antonio del Río Sainz, luego de dudar un poco, la persona que me atendía decía: ¿el Botas? No. ¿Pic? No. El abuelo. Siempre decía el abuelo. Quiero decir con esto que el abuelo fue eclipsado por el nieto, más próximo a nosotros, más conocido, poeta y hombre que ganó premios. Pero el abuelo a mí me pareció una figura especialmente relevante e interesante porque está en la génesis del periodismo en Cantabria. La historia del periodismo en Cantabria la hizo muy bien en su momento José Simón Cabarga y ahí menciona a José Antonio. Bien es cierto que muy de pasada, en varios pasajes, pero siempre muy de pasada. Analizando la figura de este hombre me doy cuenta de que en los principios del siglo XIX no había prensa en Cantabria. Era una prensa muy esporádica, salía un periódico, duraba 3 números, 4 números, 5 números y desaparecía. Y cuando nace José del Río Sainz, no hay absolutamente ningún periódico en funcionamiento. En consecuencia, está en la génesis del periodismo. Y quiero reivindicar dos nombres especialmente. El de don Castor Gutiérrez de la Torre, de quien también habrá que hacer en su momento una biografía, que fue en realidad el primer empresario que creó medios en Santander, que los mantuvo con su dinero. Él era abogado de profesión, pero tenía la vocación del periodismo, de la comunicación, sabía que aquello tenía que estar en una provincia que quisiera desarrollarse y creó dos medios especialmente, La Abeja Montañesa y Santiago y a ellos, dos nombres muy peculiares y que muy rápidamente digamos que fue padre de Enrique Gutiérrez Cueto, también otro gran periodista y abuelo de la gran pintora cubista María Blanchard. Junto con él
está el nombre de José del Río Sáiz. ¿Por qué? Porque fue don Castor quien le llevó a la abeja y, por tanto, quien le metió el gusanillo del periodismo. Y él empieza ya a escribir, pues allá por los años 60, y se destaca también José del Río Sáiz, como veremos a lo largo de esta conversación que vamos a tener, veremos que se destaca también como periodista, como empresario, como fundador de periódicos, como director de periódicos, como director de revistas y, en consecuencia, como hombre de la cultura. Bueno, y de todo este enorme cantidad de texto que habrás tenido que leer y documentar para escribir este libro, libro que, por cierto, ha sido editado por la Asociación de Periodistas de Cantabria, que cada año, con motivo de la celebración de su santo patrón, publica un libro de investigación generalmente sobre la historia del periodismo en nuestra comunidad autónoma. Bueno, como te decía, has tenido que leer mucho de lo que escribió en su día José Antonio del Río Sáiz. De todo eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y sobre todo, ¿cómo se trataba en aquella época la información, el periodismo, que obviamente era muy diferente al presente? Bien, en primer lugar quiero aprovechar para dar las gracias a la asociación que ha confiado en mí y que me ha encargado este libro, que he hecho con sumo cariño. Y debo de decir también que José Antonio del Río Sáiz no fue un periodista en el sentido habitual de la palabra. No fue el hombre de salir a la calle como hoy lo entendemos, sino que era un hombre más bien de gabinete. Él entendía el periodismo como un medio para acercarse a la población dándole pequeñas píldoras de historia, contándole cuestiones relacionadas con la ciudad que normalmente el ciudadano desconoce. Efectivamente, la lectura de los textos del Río es bastante prolija, porque solamente la obra más considerable suya, la que yo considero la obra cumbre, que es La provincia de Santander contemplada bajo todos los aspectos, tiene 1.400 páginas. Y en esas 1.400 páginas se dice que hay más de 200 biografías. Yo he logrado ya localizar unas 250 aproximadamente, que las he tenido que leer todas y que las he tenido que ordenar. Lo importante de del Río Sáiz es que con las efemérides de Santander él encuentra su sello personal, él encuentra su manera de hacer periodismo, que no es la que después veremos en otros personajes del siglo XIX. Él hace un periodismo reposado, y le interesa mucho contarnos quién es, por ejemplo, Antonio López Marqués de Comillas, nada menos. Y en su libro incluye una aproximación biográfica, y tan pronto como fallece don Antonio, pues hace una necrológica y ya cierra, digamos, la biografía suya. Lo que sí me parece realmente una pena, y quiero hacer especial hincapié en ello, es que Santander se está perdiendo la gran información que hay contenida en esos dos libros, en esos dos tomos. Porque al estar organizada por fechas y no por autores, quien está haciendo una investigación pues se pierde aquello y no va a una fuente de gran interés como era la de José Antonio del Río Sáiz. Hay otra cuestión peculiar en él, y es que es una persona que nace inmediatamente después de la Guerra de la Independencia y conoce a muchos personajes que en Santander han vivido la invasión francesa y, por tanto, habla con ellos, conversa con ellos, le cuentan cómo fue aquello y la información que nos va a dar es de primera línea, ¿no? porque es caliente, digámoslo así. Pero es que vive directamente todos los acontecimientos relacionados con las guerras carlistas. Ya él como protagonista, joven, niño incluso al principio, luego joven, y bueno, todo aquello lo vive. Y por tanto la información que nos está dando es de primerísima línea, siempre. Bueno, hay una
una frase que se maneja en los estudios de periodismo que dice que el periodismo es un primer borrador de la historia, de la gran historia. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto crees tú que José Antonio del Río Sainz ha sido el que ha escrito no solamente un borrador de la historia, sino ya una parte importante de ese gran libro que sería la historia de Cantabria, Santander entonces, en el siglo XIX? Pues efectivamente es así por la inmediatez a los hechos. Tenemos el caso de Santander, de la acción de Vargas, de la famosa batalla de Vargas, que en realidad solamente duró unas horas, fue cuestión de un día, y él la puede contar en primera persona. ¿Por qué la puede contar en primera persona? Porque es un niño cuando ocurre aquello, pero conoce a todos los protagonistas, y es más, cuando es mayor, dice, he estado con un apellido que sonará aquí bastante, con el general Castañeda, que solía tomar los baños en Hontaneda y coincidíamos allí y entablamos una buena amistad. Entonces la información que nos va a dar de Castañeda y de la batalla de Vargas y de la hacienda de Vargas va a ser siempre de primera línea porque lo ha vivido, entre otras batallas en las que este famoso general y primer marqués de Torrelavega pues efectivamente intervino, y le enseñaba las heridas y le decía, pues mira qué heridas tengo aquí, pues estas fue como consecuencia de tal cosa. Bueno, y de todo lo que has leído, que refleja lógicamente José Antonio del Río, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha sorprendido cuando estamos refiriéndonos lógicamente a acontecimientos que suceden en el siglo XIX, incluso en la primera mitad y un poco del tercer tercio de ese siglo? Me ha llamado mucho la atención su interés por ser siempre objetivo, incluso en aquello en lo que él no creía o que era contrario a sus ideales o a su manera de ver la vida. Él trata siempre de ser muy objetivo, muy imparcial, cosa que creo que también debería de ser el buen periodismo, contar el hecho en sí, tal como acontece, sin tomar partido, porque para eso ya están los opinadores, y él trata siempre de hacerlo así, ¿eh? Y siempre es condescendiente con las personas, tratando de excusar un poco la parte más malévola o más perversa de los personajes, ¿eh? Es bastante objetivo. Y otra cosa que me ha sorprendido es que, no conociendo él, porque no llegó a cursar estudios superiores, en latín, reproduce, reconstruye muchos documentos en latín que los conocemos gracias a él y que se han perdido posteriormente. En consecuencia, están ahí y no han sido utilizados por nadie. Y él tuvo la santa paciencia de anotarlos minuciosamente y de registrarlos, y por tanto ahí están. Vamos a ver, quiero entender que la figura de este José Antonio del Río no solamente hay que verla desde el punto de vista periodístico, sino también de la del investigador de la historia reciente o no tan reciente en aquel momento de Cantabria. ¿Hasta qué punto, como tú decías al principio, fue más un hombre de investigación que de acción? Fue ambas cosas. Fue de investigación porque frecuentó mucho las actas municipales, a las cuales iba a beber, siempre como primerísima fuente. Frecuentó mucho los archivos del episcopado, pero no contento con esto, fue un hombre de acción en el sentido de que llegó un momento en que pensó que si el periodismo no existía había que inventarlo, y que si no había medios había que crearlos. Y se lanzó a editar de su bolsillo
Incluso creó una imprenta, imprenta del río Hermanos, que funcionaba bajo su economía y que por tanto publicaban libros y publicaban periódicos. Pero lo sorprendente, y también es una cuestión que creo que viene muy, muy, muy al hilo para comentarla, es que fue la cabeza de una generación de periodistas. Tal es así que dos de sus hijos siguieron en el periodismo, tuvieron intervención destacada en la creación también de medios, y lo sorprendente es que en los últimos tiempos he encontrado que el último de sus hijos, el menor de los hijos, al que todos dábamos por perdido, aparece ni más ni menos que en México, creando una imprenta que se llama La Santanderina y publicando un periódico que se llama La Voz de la Montaña. Es decir, este fue en México, en San José de México, el hijo menor de don José Antonio. Y luego, evidentemente, tenemos el caso del nieto, también director de periódico, etc. Es decir, que es, digamos así, la cabeza de una saga de periodistas de Santander que no debemos de olvidar por esa razón. Bueno, yo creo que tú conoces bien también la obra del Botas, de José del Río, el poeta del mar y sobre todo, en mi opinión, el gran periodista de la primera mitad del siglo XX en Cantabria y uno de los grandes periodistas de España que cubrió como corresponsal la guerra de África, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú que en este del Río del siglo XX queda del Río del siglo XIX? Son tiempos distintos, efectivamente, pero otra vez nos encontramos con las mismas cosas. Aquí en Santander es muy habitual que la gente, aún hoy, salimos a la calle y nos hablan de la traída de aguas. Vamos a la traída de aguas. Bueno, pues la traída de aguas la cuenta con pelos y señales José Antonio del Río Sainz, porque asiste a la inauguración de ese acontecimiento. Por tanto, tenemos una visión de primera mano, un testimonio impagable de ese hecho en concreto. Luego tenemos el caso de Velarde, la estatua de Velarde, tan movediza de un sitio para otro, y cuando se lanza la idea de poner una estatua a Velarde, ¿quién está allí? José del Río Sainz. José del Río Sainz es uno de los promotores, figuró en la primera lápida que se colocó al lado de la entonces plaza de Atarazanas y efectivamente fue uno de los impulsores. Pero no contento con esto y volviendo al hombre de acción, los dos primeros ateneos que se crean en Santander le tienen a él como impulsor, está en las dos juntas directivas, siendo así que ambas riñeron entre sí, pero una acabó sobreviviendo a la otra, y José del Río Sainz, cuando vio que la partida estaba perdida, pues dijo, hay que pasar a la otra y apoyarla, porque yo lo que quiero es que Santander, mi ciudad, tenga un ateneo donde la gente pueda efectivamente ir a asistir a una conferencia. Por cierto, como hecho anecdótico, lo menciona él, fue uno de los primeros actos donde se permitió la asistencia de señoras siempre y cuando que fuesen acompañadas de sus respectivos maridos. O sea, una cuestión anecdótica, pero que él va contando estas cosas. No deja nada al olvido. Al olvido. Bueno, y este libro, Píldoras de Historia, que acaba de publicar Antonio Martínez Cerezo, se va a presentar en el Ateneo de Santander, donde estamos grabando este programa, el próximo día 6, si no me equivoco, a las 7:30 de la tarde, con también presencia de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria y de otras personas de esa asociación de periodistas, que ha sido la editora de este libro que recoge una parte de la historia de la prensa en nuestra comunidad.
Antonio Martínez Cerezo, muchas gracias y buenas noches. Gracias al Ateneo por acogernos y gracias a este programa también por darnos la oportunidad de comentar el libro.